Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pues estamos ya llegando a los últimos días del mes de noviembre y aún nos quedan un poco más de 30 oportunidades en este año para cumplir con esos propósitos que nos hubiéramos planteado cuando llegó el final del 2018. Yo te invito con mucho cariño y con mucho respeto a analizar esa lista de propósitos que tú te hiciste y a tratar de cumplir por lo menos uno, dos, tres, la mayor cantidad de propósitos que te hubieras hecho, porque eso te va a dar una gran fortaleza, va a aumentar tu autoestima, va a aumentar tu amor propio cuando veas que eres capaz de materializar lo que viste en tus sueños, lo que sentiste en tu corazón. Dicho lo anterior, te comento que esta lectura es para el signo de Escorpio, así que si tú eres Escorpio, Sol, Luna o Ascendente y quieres saber el estado anímico de tu expareja o tormento, te invito a permanecer conmigo durante el desarrollo de esta sesión. ¿Cómo está tu energía en este momento, Escorpio? Bueno, si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer. Pero te comento cuál es la mecánica de esta lectura, porque bueno, tú la estás viendo sobre la mesa las cartas, pero realmente pues no sabes cómo es la mecánica y yo te quiero dar a conocer cómo es. En esta ocasión las cartas están colocadas por algo que tiene que ver más con el tiempo que con la falta de conocimientos. Es por cuestiones de tiempo que lo hice antes de comenzar. Pero la lectura consiste de lo siguiente. Esta carta que tú estás viendo aquí, Escorpio, es la única carta que me habla de tu emocionalidad. Todas las demás cartas que estamos viendo sobre la mesa me hablan de la emocionalidad de esa personita especial por la que tú estás preguntando con respecto a ti. ¿Por qué saco nada más una carta de ti? Porque tú finalmente sabes qué es lo que estás sintiendo, sabes qué es lo que estás pensando. Generalmente cuando acudimos a una lectura, pues no queremos tanto saber qué es lo que nos pasa a nosotros, sino qué es lo que está pasando en la mente y en el corazón de la otra persona. Y bueno, pues esta carta, que es la única que me habla de tu emocionalidad, es la carta de la comparación. Esta comparación que estás haciendo, Escorpio, me parece que puede ser en varios sentidos y bueno, tú sabrás cuál es el que te está aplicando. Puede ser que estés comparando la vida como la estás llevando ahorita y como la llevabas cuando estabas con esta personita especial, que estés analizando, a ver, ¿dónde me siento mejor? ¿Dónde me siento más pleno, más realizado, más tranquilo? Cuando estaba con esta persona, cuando esta persona formaba de mi vida o parte de mi vida, perdón, o en este momento. También puede ser que tú estés comparando a esta persona con alguien que esté apareciendo en tu vida de nueva, que alguien nuevo que esté apareciendo en tu vida, en cuyo caso, pues yo te diría que trataras de ser justo con la comparación, porque todos somos diferentes, entonces no te dejes llevar por la primera impresión, date la oportunidad de tratar a la persona a la que pudieras estar conociendo y espérate, vamos a ver qué tal te sientes con esta persona, pero definitivamente pues no hay que comparar porque estamos hablando de dos personas muy diferentes. Aquí estamos hablando en esta imagen del tronco de un árbol y el otro es un bambú, es una vara de bambú, entonces bueno, pues son muy diferentes la forma, la consistencia, el tamaño, todo es diferente, entonces bueno, pues hay que tratar de realizar una comparación pero justa de la persona que está llegando a nuestra vida. Ahora, la tercera opción que se puede dar en esta energía y es la más fea porque es la que más te perjudica, es que probablemente tú te estás comparando a ti misma con la persona con la que tu personita especial podría estar en este momento, en cuyo caso yo te diría que no lo hagas porque te hace daño, te lastima, te repito, todas las personas somos diferentes y bueno, pues la persona que está ahorita con tu personita especial puede ser que si la conoció en el inter de que dejó de estar contigo, bueno, pues ella tiene las características o las ventajas de ser lo nuevo, lo novedoso, pero tú tienes las ventajas de ser la persona que ha creado lazos con tu personita especial a través del tiempo. Entonces, fíjate cómo juegan en diferentes canchas, juegan con diferentes fortalezas. Tú lo que tienes que esperar es dejar que aquella persona pase a dejar de ser nueva para que se ponga en tu mismo nivel y a ver si lo que aporta a la vida de tu personita especial es tan fuerte como lo que tú pudiste aportar en el momento en el que compartiste con esa persona. Tu personita especial tiene estas tres cartas, la carta del valor, la carta de la culpa
y la carta del rayo. Yo te diría que esta persona está mal, muy mal. Se siente muy, pero muy culpable porque sabe que esta persona tuvo la responsabilidad de la terminación y lo reconoce. Esta persona lo reconoce. No es como en otras lecturas que vemos una sensación de culpa, pero una arrogancia. No, esta persona está consciente de que se comportó mal y creo que eso le hace sentir, mira, estas dos cartas son tremendamente, esta es muy oscura y mira cómo del cabello de esta mujer están saliendo como manos que le tiran del cabello, y luego tenemos la carta del rayo, que es el equivalente a la torre, y la carta del rayo nos habla de un ser humano que está devastado interiormente, que está dando por terminada la relación, que se siente culpable de haber dado por terminada la relación, pero que no está haciendo nada, le falta valentía para poder rescatar esta relación y para rescatar los sentimientos que tiene por ti, porque esos sentimientos están intactos a pesar de todo lo que ha hecho, a pesar de la culpa, a pesar de sentirse devastado, esta persona todavía tiene sentimientos firmes, pero lo que no está teniendo es la valentía para poder acercarse a ti. En el fondo de la lectura, Escorpio, tenemos a la Reina de Espadas. Y la Reina de Espadas me habla de la energía que está vibrando en el ambiente, tanto en ti como en tu personita especial. Y esa energía que está vibrando es una energía de control, porque la Reina de Espadas es una mujer sumamente controlada, es una mujer sumamente estratega, es una persona que antes de mostrar los sentimientos, pues lo que hace es controlarlos, es callarlos, es sumamente fría en ocasiones con sus actitudes y es muy controlada con la palabra y con sus emociones. Entonces aquí hay mucho control. Si tú ves que esta personita está siendo incluso descortés contigo, ello obedece a que está tratando de controlar esta emocionalidad que de verdad no es nada, pero nada positiva. En el pensamiento de esta personita con respecto a ti, tenemos la carta de los enamorados. Y la carta de los enamorados me habla de dos posibles situaciones. Y bueno, pues aquí hay que tomar en consideración que estamos ante una lectura general y que no para todos va a aplicar de la misma manera. Pero aquí en la carta que nos está apareciendo en la mente o en el pensamiento de esta persona, vemos una persona que es consciente de que tiene sentimientos por ti, pero también es consciente de que tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión importante que implica el romper con algo con lo que está muy cómodo. Aquí no necesariamente nos tenemos que referir a otra persona, sino que nos referimos a un estilo de vida. Y aquí yo casi te diría que no estamos hablando de otra persona, pero sí estamos hablando de una indecisión en cuanto a la manera de acercarse a ti, porque aquí esta carta, que es la del Rider White, a mí me parece que es una relación que está protegida por la divinidad y que no está otra persona en la cabeza o en la mente de esta persona. Más bien hay una indecisión por cuanto al estilo de vida, porque yo supongo que esta persona y tú tienen estilos de vida muy diferentes. Me imagino que el motivo que da origen a la separación fue un poco fuerte y ahora no sabe cómo venir hacia ti, pero creo también que sí lo quiere hacer, sí quiere avanzar, sí quiere una reconciliación desde su mente. Piensa en una reconciliación, piensa en crear las circunstancias para que esa reconciliación se dé, porque desde la mente es consciente de que tiene sentimientos con respecto a ti. En la posición de los sentimientos, y estos ya están en el corazón, fíjate cómo vemos, en la mente hay una carta que nos habla de sentimientos y en el corazón vemos una carta que tiene espadas, por lo tanto hay mucho pensamiento, es decir, esta persona sí tiene sentimientos, pero como que le atormenta demasiado lo que piensa, le atormenta mucho lo que ocurrió entre ustedes en un pasado, porque la carta que estamos teniendo aquí es un 5 de espadas. Y el 5 de espadas nos habla de una discusión, nos habla de no saber si se siente ganador o se siente perdedor en la batalla, nos habla de una persona que todavía está enfadada y que puede ser que el enfado sea consigo mismo por la manera en que se terminó esta relación, porque yo creo que efectivamente se siente muy culpable. Entonces te repito, no sabes si ganó, no sabes si perdió, creo que hay ese sentimiento de culpabilidad y de enojo, pero ese enojo en esta ocasión yo no lo veo hacia ti, ese enojo yo lo veo hacia su propio yo, está muy molesto, es como cuando tú cometes un error
de cualquier naturaleza y te enojas y dices, bueno, ¿cómo es posible que no fui capaz de evitar esto, que no tuve la capacidad de ver lo que iba a pasar y que no lo pude evitar? Y mira, antes de continuar con tu lectura, me estoy percatando de algo. En tu lectura nos aparecen tres cartas que me hablan de que esta relación es muy probable que esté en tu vida por destino. Tenemos la carta de los enamorados, que es la carta de las almas gemelas. Tenemos la carta del juicio, que nos habla de una relación que muy probablemente viene de una vida anterior. Y tenemos la carta de la rueda de la fortuna, que tiene que ver con el destino. Así que en este caso en particular, creo que esta relación, yo te aconsejaría que fueras a complementar tu lectura con la lectura de almas y llamas gemelas, porque aquí yo veo a una persona que te quiere, que está atormentada, y aquí hay lecciones que tenemos que aprender, y tal vez si vas a tu lectura de almas y llamas gemelas vas a poder encontrar una mayor cantidad de información que te va a ayudar, a poder entender esta lección. Bueno, en el presente esta persona tiene la carta del juicio, lo que significa que los sentimientos que esta persona tuvo con respecto a ti, que en algún momento estuvieron apagados, creo que han resurgido, y han resurgido con una gran intensidad. La carta del juicio nos anuncia un renacer, nos anuncia un resurgir, que aquello que tú pensabas que estaba muerto y enterrado, pues está resurgiendo con una gran intensidad. Creo que esta persona, si no había vuelto, si no estábamos teniendo contacto con él o con ella, pues creo que ese contacto se va a dar, pues yo te diría que no va a tardar tanto, y que va a ser después de que esta persona se da cuenta perfectamente de cómo ha estado actuando, y por eso es por lo que tiene esta sensación de culpa. Tal vez no era consciente anteriormente de lo mal que se había comportado, y ahora sí, y por eso es por lo que piensa en volver a buscarte. ¿Qué nos podría estar ocurriendo con esta persona en un futuro cercano? Tenemos la carta del Paje de Bastos. Y el Paje de Bastos, de lo que nos habla, es de una persona que inicia, pero que no termina. Aquí vamos a tener cuidado, porque creo que el grave problema que tiene esta persona y por lo que se siente culpable es que es una persona que puede llegar a ser bastante inmadura. Requiere muchas veces de valor para hacer cosas que muchas veces no tiene la capacidad de hacerlas. Entonces, el Paje de Bastos nos anuncia a una persona que comienza, es decir, te busca, pero no se queda. Se comunica contigo, pero no es claro en aquello que dice. Entonces, vamos a tener cuidado con esta persona, porque creo que es una persona inmadura, que en muchas de las ocasiones no es capaz de concretar aquello que propone inicialmente. ¿Por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación contigo? Tenemos la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna nos habla de que esta persona considera que el haberte encontrado en su vida ha sido como un golpe de suerte. Tú has sido como que su amuleto de la suerte, has sido aquella persona que le ha traído éxito, que le ha traído momentos muy gratos y que le gustaría volver a vivir contigo. Además, creo que tú le das estabilidad, porque es una persona inestable en sus emociones. La rueda está girando constantemente y, bueno, pues creo que es una persona que puede ser bastante inestable. La carta que nos está quedando como impedimento para que esta persona se acerque a ti y se dé una reconciliación, pues creo que es su propia energía, porque si aquí tenemos el rayo y tengo la carta de la torre, que es su equivalente en la posición de los impedimentos, yo te diría que es su propio yo. Es que mientras él o ella no se reconstruya desde el interior, pues va a ser difícil que venga hacia ti, porque realmente es una persona que por dentro está muy debilitada, que no tiene la fuerza, que considera que esta relación está perdida, que no para de culparse, pero que tampoco es capaz de hacer nada al respecto por esa energía tan inmadura que tiene en muchas ocasiones. ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti? Pues hay amor. Tenemos al Caballero de Copas. Y el Caballero de Copas nos habla de que aquí hay sentimientos platónicos fuertes de esta persona hacia ti. En la resolución, en el resultado, la carta que nos está quedando es la carta del 2 de Bastos. Y yo te diría que esta persona viene hacia nosotros, pues yo te diría que no va a tardar tanto en tomar una decisión y en venir hacia nosotros, pero el grave problema es que esto es inmediato y esto es un poco después. De inmediato, o casi muy muy cercano en el tiempo, esta persona viene hacia nosotros, se acerca a nosotros. Pero conforme el tiempo va transcurriendo, creo que esta persona hace pero no termina, o sea, como que no es capaz de permanecer por mucho tiempo en una relación, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Es una persona inmadura que en muchas ocasiones se comporta como un pequeño caprichudo. Entonces, bueno, pues ese es el motivo por el cual muchas veces no permanece. Pero yo creo que aquí no hay nada que no sea
es salvable, no hay nada imposible de superar, y lo único que tendríamos, con lo que tendríamos que estar de alguna manera enfrentándonos, es con la carta del paje de bastos, que es la energía de esta persona. Pero yo creo que con el diálogo y poniendo límites bien claros, yo creo que esta forma de ser de esta personita especial puede cambiar. Fíjate que aquí nos anuncia que el retorno o la comunicación se va a dar pronto. Entonces dice, piensa claramente en aquello que quieres, porque a partir de que tú lo visualices, de que tú definas qué es lo que verdaderamente quieres de esta personita, pues creo que se van a dar las condiciones para que se dé un acercamiento e incluso para que se dé una reconciliación, y creo que va a ser pronto. Muchísimas gracias por tu compañía. Te comento que a partir del 1 de diciembre todos los días voy a estar efectuando sorteos entre suscriptores, es decir, para que tú puedas participar en los sorteos que se van a llevar a cabo durante todo el mes de diciembre, porque para mí el mes de diciembre es para dar y dar y dar y dar y dar en abundancia, porque lo que tú le das al universo es lo que te retorna a ti. Bueno, pues para poder acceder a esos beneficios es necesario que estés suscrito al canal. Así que si te ha gustado esta lectura, te invito a suscribirte, te invito a regalarme un like o un dislike si no es que te gustó, y muchísimas gracias por tu compañía.